Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a estas entrevistas de la familia X con los alumnos exitosos. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Carla. Bueno, Carla y Miguel ya habían dado una entrevista hace tiempo a la familia X, pero como nos encantará pronto y como lo vas a estar notando, vamos a hacer segundas entrevistas para ver el crecimiento de nuestros alumnos. Y bueno, hoy nos toca platicar muy a profundidad con Carla. Carla, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerte por acá. También tenemos, obviamente, como siempre, ¿no? A Luis X Torres, hermano, ¿cómo estás? Fantástico, muy contento de estar acá platicando con Carla y todo lo que vamos a comentar el día de hoy. Se va a poner muy bueno. Genial. Pues mira, estamos listos para arrancar pues esta nueva forma de entrevistas que son las segundas, ¿no? Cuéntanos un poco, Carla, ¿cómo ha sido este caminar? Digo, primero para la gente que no te conoce, porque obviamente hay mucha gente nueva en la comunidad, quisiéramos que nos platicaras un poco quién es Carla, a qué se dedica, qué ha hecho, ¿no? En estos años, cuéntanos un poco sobre ti antes de iniciar. Sí, bueno, les quiero contar un poquito de mi historia lo más rápido posible para no extenderme mucho. Yo desde chiquita empecé a vender cosas en todos lados. A mí siempre me gustó vender gelatinas. Yo vendía Bonais, no sé si recuerdan qué son los Bonais. Son las tiritas como de dulce tipo bolis. Bueno, así les dicen acá en Torreón, no sé en sus ciudades. Y pues siempre me gustaron las ventas. A los 18 años yo me tuve que venir a estudiar a Torreón. Yo soy de un ranchito, yo soy de San Pedro, Coahuila. Entonces, pues yo trabajaba para alguien más y era muy estresante para mí porque yo tenía que pagarme todo con 500 pesos a la semana. Si ya bien les he contado esta historia, pues era muy difícil porque pues una chavita de 18 años en una ciudad, cuando pues evidentemente era de un ranchito, pues lo que yo quería y deseaba era tener mi negocio propio. Y después de tantos intentos con ropa, con pies, con galletas de Costco, con un montón de cosas, pues conozco lo que es mi negocio ahorita, que se llama Cute Accesorios. Y yo, sin saber que estaba haciendo e-commerce, lo estaba haciendo. Estaba vendiendo en Facebook y me empezó a ir tan bien, obviamente, poco a poco, porque iba aprendiendo en el camino, que pude dejar de trabajar para alguien más y pude concentrarme 100% en ventas en Facebook e Instagram. Entonces, yo ya no trabajaba ni nada. Y los de mi salón siempre me decían, como de, ay, Carla, ¿y cuándo vas a trabajar en algo de tu carrera? Y, ay, Carla, ¿eso qué haces? O sea, ¿lo vas a hacer siempre o cómo? Y sí me hacían sentir mal, pero pues yo decía, bueno, al menos yo no estoy trabajando para alguien más y estoy con mi propio negocio. Y si yo no tengo ganas de vender, pues simplemente no contesto mensajes o cosas así. Entonces, pasaba el tiempo, pero se hacía muy difícil porque este mundo del emprendimiento es solitario. Entonces, yo iba sola siempre en el camino y yo quería como encontrar o a una amiga o a una pareja que pudiera compartir conmigo los mismos gustos. Entonces, pues yo ya conocí a Miguel desde que tenía 13 años y nos volvimos a reencontrar y lo primero que me llamó la atención fue que él también tenía negocios. Y antes de ser novios, nosotros ya nos hicimos socios y fue gracias a una conferencia, una conferencia que fuimos de X Torres, que salimos bien motivados y que empezamos a ser socios para ventas en internet. Entonces, pues ahorita estamos en ventas en internet, vendemos de todo lo que se puedan imaginar. Y lo que esté de moda, lo que nos encontremos que sea un producto ganador. Y pues ahorita estamos compartiendo como los negocios. Entonces, pues yo ya tengo 24 años, ya tengo 6 años con mi negocio y ha sido un camino pues muy interesante, o sea, de muchas altas y bajas, pero definitivamente el crecimiento que tuve de los 18 a los 22 fue grande, pero no tan grande como cuando empecé a tomar cursos y ya no me de ya me decían qué errores no debía de cometer o por dónde irme para que todo fuera más rápido. Entonces, de los 22, creo tenía yo cuando entré a X Torres, a la familia,
Ahorita ha sido un crecimiento como que así para arriba, casi casi para el lineal. Y pues ya, básicamente esa es mi historia, eso es lo que hago. También importamos de China y pues nada, ahorita estamos haciendo todo eso. Oh, buenísimo, ¿no? A mí, digo, de las historias, digo, que me encantan es esa parte de que empezaste con 500 pesos a la semana y casi la mayoría de historias de los emprendedores empiezan con adversidad, ¿no? Y con gran adversidad. Admiro esa parte, ¿no? Primero te aventaste a ir a una ciudad grande y luego de que sorteaste esas partes que hay muchas adversidades, hermano, en los emprendedores, pero adelante. Y yo creo que una de las cosas que más puedo rescatar de lo que nos platica Carla, y no nada más una, son muchísimas cosas que podría transmitir ahorita, ¿no? Como la capacidad de afrontar la adversidad, la capacidad que uno tiene de resiliencia para irse a una ciudad nueva con nuevos hábitos, con nueva forma de entender la vida, de hacerse cargo de uno mismo. Yo creo que el aprendizaje más grande, es que hay mucho que podría decir, ¿no? Hablando de emprendimiento, pero quiero ir un poquito más profundo. El hecho de ser una persona independiente, Carla, de ser una persona que ya se hace cargo de sus propios gastos, de su propia ropa, de su propio gas, de que cuando no hay gas toca hacerlo a jicarazos, que seguramente lo has de haber vivido, ¿no? Una vez, varias veces, pero te entiendo perfecto. Y el hecho de tener ya que empezar a administrar nuestro propio dinero y hacerlo con un objetivo, que es el objetivo de progresar, de salir adelante, porque al final del día es eso, ¿no? O sea, es que Carla no se está yendo a Torreón porque quería irse de fiesta todos los días, ¿no? Sino porque había un sueño de progresar, ¿no? Y a veces lo hacemos sin siquiera saber cómo va a ser. Nada más tenemos la idea de me voy a ir a un lugar donde haya más oportunidades y de ahí le voy a empezar a dar. Y me encanta la mente del emprendedor, ¿por qué? Porque es una mente que a donde se vaya encuentra oportunidades. Donde uno está, encuentra las oportunidades para poder hacer las cosas. Y me encanta porque dices, cuando me metí en el mundo del e-commerce, ni siquiera sabía que se llamaba e-commerce. Y es que o sea, eso habla de lo acelerados que son los emprendedores exitosos como lo eres tú, como lo es Miguel. ¿Por qué? Porque ya cuando nos estamos dando cuenta en el camino, aprendemos la terminología de lo que ya estamos haciendo, de lo que hemos ido descubriendo con base en prueba y error. Algo que yo creo que le acorta la curva de aprendizaje, no solo a ustedes, a todos los emprendedores, es invertir en uno mismo. Y es que, ¿qué ocurre? A lo mejor la Carla de hace, y además llevar 6 años de emprendimiento no es poquito, ¿eh? O sea, ya estamos hablando de una cantidad interesante de años y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque va dando experiencia. Pero lo que vendías a lo mejor hace 4 años no tenga nada que ver con lo que vendes ahorita. Pero yo sé que tú lo sabes, Carla. La clave ha sido invertir en tu educación, invertir en ti, en conocimiento, en tomar los años de experiencia de otra persona y ponerlos al servicio de nuestro negocio. Eso es lo más increíble que uno puede hacer. A veces yo me pregunto, digo, ¿por qué un libro costará 300 pesos? Es demasiado barato. Ahí en ese libro estás encapsulando la experiencia de una persona de 30 años, de 30 años, y te lo entrega en un libro que cuesta 300 pesos. Dices, wow. Pero tú has hecho algo todavía más fuerte, que es no invertir 300 pesos. Yo sé lo que has invertido con nosotros, sé lo que inviertes, porque te la pasas mentoreándote, o sea, te la pasas mentoreándote, entrenándote, y eso es algo muy padre, ¿no? Estar invirtiendo a cada rato en nuestra educación. La diferencia entre un libro y un entrenamiento que te lleva de la mano es justamente la ayuda de la implementación, el poder acercarte y pedir consejo. Y yo creo que Miguel y tú lo han hecho con tanta maestría como pocos. Me acuerdo muy bien del día en el que nos conocí en Torreón, tenemos la fotografía por ahí. Estamos ahí en la fotografía, estás tú, está Miguel, estoy yo. Y una de las palabras que usé ese día en el evento y con ustedes es: este es el primer día de tu nueva vida. Y vaya que ha sido así, pero no por mí, sino por ustedes, que han pagado el precio. Muchas felicidades, Carla. Estoy muy orgulloso de ti y de Miguel. Además, sé que, y ya lo estaremos platicando un poquito más adelante, pero sé que no nada más afrontas adversidad en el tema del negocio, sino también en la vida misma. Y poder compaginar la adversidad en la vida misma con el negocio es. De verdad, es digno de un superhéroe. Pero ya platicaremos más a fondo de otros temas. Adelante, hermano. No te escuchamos, amigo. Sí, apagué el micro porque ahora que nos platicabas tu historia, Carla,
y que nos decías que, bueno, ya empezaste a vender en Facebook y luego, pues, pudiste ir a una conferencia de Luis. Cuéntame, ¿qué platicaron tú y Miguel al momento de salir de esa conferencia? ¿Cuál era la expectativa? Me interesa mucho transmitir a toda la familia porque todo empieza por un sueño, ¿no? Y quiero después que nos cuentes ya lo que se ha transformado en realidad, pero ¿cuáles fueron las sensaciones, los pensamientos que tuvieron ahí al salir de esa conferencia? Cuéntanos, Carla, de eso. Pues déjame decirte que no platicamos nada. Yo en toda la conferencia estuve, decía Luis que el que gritara más fuerte se iba a ganar un libro y no sé qué. Y ahí me tienes grite y grite, que ya, ay, y no sé qué. Y Miguel así como, porque apenas estábamos saliendo así como conociéndome. Entonces estaba yo de gritona y saltando para ganarme el libro, para ganarme la gorra, de hecho y la tengo todavía. Unos discos, o sea, yo estaba haciendo mi borlote y yo soy mucho de como de sensaciones, como de vibras, no sé. Entonces nos tocó, como llegamos un poquito tarde, no, nos tocó sentarnos a Miguel y a mí muy lejos, entonces no tuvimos la oportunidad de platicar como de, ah, sí, cierto, ah, no es cierto. Entonces se acabó la conferencia y de inmediato fui y le dije, tenemos que comprarlo. O sea, yo les he contado que yo en ese momento no tenía el dinero, o sea, no lo tenía. Dije, no me importa pedir prestado, nunca había pedido un préstamo para empezar, o sea, entonces dije, no me importa, voy y pido un prestado, me pongo a vender, yo sé que puedo juntar el dinero. Y le porque yo sabía que Miguel los tenía, y yo aprovechándome de Miguel. Entonces le dije, vamos a darle, y él es más ¿Quieres andar? Dale, ¿no? O sea, pon tu fácil. parte, Acá está la primera prueba de amor. ¿No? Entonces, pues Miguel es más así de, ok, vamos a analizar, vamos a organizar, y yo, no, 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 es que ya no hay tiempo, porque hay poquitos lugares, y yo te di, yo le dije, yo te juro que la vamos a romper, yo no sé, le dije, yo no sé por qué, pero te juro que la vamos a romper, y Miguel así de que, ay, es que no sé, y yo, ándale, préstame tu tarjeta. Y Miguel de que, bueno, pues ahí está, como que él también confiando en mi intuición. Y ya, sí, se lo pagué a la semana el dinero y pues empezamos bien, bien rápido, o sea, conforme nos íbamos tomando el curso porque era de un mes, íbamos poniéndolo en práctica y empezamos súper rápido, no nos esperamos porque obviamente jóvenes, pues el dinero creo yo que nos pesa más. Entonces nosotros decíamos como, ay, no queremos tener ahí el dinero parado, entonces vamos a darle ya porque necesitamos recuperarlo. Aparte yo tenía que pagar la deuda y pues sí, salió todo muy bien. Sí. Sí, no, bueno, primero hermano, ¿qué opinas de esto, no? O sea, está genial porque creo que toma la fotografía, Carla, de los momentos de inflexión de la vida, ¿no? Es decir, esos momentos que después hacemos como introspección y decimos, en aquel momento tomé una buena decisión, ¿no? Entonces nos tomó la fotografía de ese momento tan importante para ellos, ¿no? Me encanta el comentario de Itzy. Está conectada aquí en YouTube, donde además tenemos ahorita un montón de gente conectada. Y pone, Carla, me encanta cómo vibras. Tienes un super mega aura en verdad. Me gusta tu vibración, dice Itzy. Bien hermosa. Coincido con ella. No, es tremendo lo que dices. Me encantó. No se me olvida. Tomé nota de eso. Yo te juro que la vamos a romper. O sea, yo te juro. Es que eso pareciera nada, pero ese es el nivel de convicción y de certeza. Y es en donde uno se da cuenta que las cosas van a ocurrir. Cuando uno tiene esa convicción y esa certeza, ayer daba una clase justamente a Tribu de los niveles de vibración y de la parte de que ya las cosas ya son y la parte de entender que ya son una realidad y demás. Bueno, cuando una persona tiene ese nivel de asertividad y de convicción y de decir esto se va a lograr porque se va a lograr, es que la verdad es que ya tenemos el camino bastante recorrido. Entonces, el sentido de urgencia es que se combinaron varios elementos. Por ejemplo, la emoción de ver la oportunidad de un cambio de vida. Eso. Pero no solamente eso, sino después tomar la decisión porque ahí se encuentran puntos de inflexión o puntos de bifurcación, en donde mucha gente está emocionada igual que tú, Carla. Mucha gente se emociona igual que tú, a lo mejor más. Pero cuando se trata de sacar ya la tarjeta para ni siquiera para darme el dinero a mí, al final del día la inversión es para ustedes mismos. Cuando se trata de sacar la tarjeta para ahora sí ponernos serios. Entonces la gente decide continuar por el camino que ya conoce, ¿no? Y se pierde de una enorme oportunidad
de algo a lo que yo le llamo una vida en libertad. Se pierde de una vida en libertad en donde va a poder ser dueña de su tiempo, de sus ritmos, de sus prioridades, porque es una realidad que el emprendimiento es solitario, yo coincido contigo, el emprendimiento es solitario, pero una cosa buena del emprendimiento es, me organizo a mi tiempo, a mi ritmo, a mi espacio, no tengo que pedir permiso a nadie, es decir, soy dueño de mí mismo y eso es fabuloso. Pero ¿qué ocurre? Entonces, tuviste la motivación primero, después tomaste una decisión con valentía y yo suelo decirlo. Nadie se arrepiente de ser valiente, nadie. Nadie se arrepiente de ser valiente, nadie. Entonces, tuviste la emoción, no solo la emoción, en el punto de bifurcación tuviste la valentía de tomar una decisión que yo mismo en el evento dije, es una decisión que te puede cambiar la vida, pero mucha gente no tiene la mentalidad, es un tema de mentalidad, de poder ver más allá, es un tema de visión, no tiene la visión de darse cuenta de lo que es capaz de hacer y de que se lo merece también, porque tenemos un umbral de merecimiento tan bajo que mucha gente lo ve espectacular, pero se encuentra mil razones del por qué no lo podría lograr, porque tiene un umbral de merecimiento muy bajo. Entonces, ¿qué vino después de la valentía? La parte de la acción, de la ejecución, la parte de implementar con velocidad, porque al dinero le gusta el movimiento, al dinero le gusta la velocidad. Una persona que suele ser tremendamente lenta en sus decisiones, en moverse y demás, no suele tener mucho dinero en su vida porque el dinero requiere de altos niveles de energía, de movimiento, en la toma de decisiones, en muchas cosas más. Entonces, si tú te pones a pensar, fue un cúmulo de decisiones de manera correcta, fueron tomadas esas decisiones. Y eso nos lleva a un resultado. Y ahorita nos vas a platicar del viaje, ¿no? ¿Cómo lo hiciste de cero para tener un negocio de seis cifras? Pero ya estamos platicando de eso. El punto está en que son detalles, Carla, que debes no dejar de lado nunca, ¿ok? Porque cuando pasa el tiempo y el emprendedor le empieza a ir bien, solemos en caer en zonas de confort. Y en el confort se encuentra la vibración baja, el volvernos lentos. Y eso nos trae a bajas facturaciones. Estaremos platicando de eso más adelante, pero fantástico. Aparte, la gente está disfrutando mucho en el chat. Ya lo irás a leer, ¿eh? Después. Pero adelante, hermano. Sí, oye, Carlos, fíjate que en la familia X siempre hay como un estigma o algo que es una barrera para romper y dicen muchos que se ocupa mucho dinero para empezar un negocio de e-commerce. Regresando el tiempo, en ese momento que dijiste, bueno, ya pagué el curso, hay una deuda que pagar, ¿con cuánto dinero empezaron este negocio? Para que más o menos la familia entienda, digo, con cuánto negocio empezaste y que es posible, ¿no? No tener una fortuna para empezar un negocio, ¿no? Sí, pues te vas a sorprender porque no invertimos nada de dinero. O sea, agarramos lo que había en la casa y lo pusimos a vender. O sea, Así que con cero o comenzamos menos cero, de nada, sí. fantástico. Sí. ¿Y qué pasó después? O sea, pusieron las cosas a vender y luego se hicieron de dinero y ya empezaron a comprar producto. ¿Qué sucedió? Empezamos a vender, pero queríamos como que un poco más y sabíamos que la deuda es, la deuda buena, pues como su nombre lo dice, es buena, o sea, es para un beneficio. Entonces pedimos un préstamo, no me acuerdo cuánto fue, pero fue poquito, o sea, yo creo que menos de 5,000 pesos. Y con eso empezamos con productos, pero sí, los primeros, yo diría que meses empezamos con productos que ya teníamos. Sí. Genial. ¿Qué opinas de eso, hermano? No, pues está fabuloso, porque, o sea, una de las cosas que detienen a las personas es que yo siempre he dicho que el e-commerce, desde mi punto de vista, es el negocio más noble que puede haber en el mundo. Voy a explicarlo por qué. Una de las razones ya las dijo Carla. Primero, puedes arrancar sin inversión, puedes arrancar con lo que ya tengas en tu casa, con cualquier cosa. Voy a tener, usar una expresión, no es el caso de Carla, no es el caso tampoco, o sea, entiéndase. Hay un dicho que dice, lo que es basura para unos es un tesoro para otros. Algo que ya no ocupamos en nuestra misma casa, alguien lo está deseando y alguien estaría dispuesto a pagar por eso. Entonces, cuando uno, pero otra vez es un tema de visión, es un tema de visión, de decir, ok, ¿qué tengo en la casa? ¿Qué puedo vender? Y de ahí empezamos a darle hacia adelante. Es un tema de visión. Entonces, cuando una persona dice, yo no tengo dinero, yo de verdad no entiendo. Yo creo que no tienes visión, que es diferente, porque podemos arrancar sin un centavo. Pero luego viene la parte de empezar a invertir y mucha gente se detiene porque piensa, es que, ¿qué pasa? Es otra vez un tema de mentalidad de visión. Si invierto 1,000, 2,000, 5,000 pesos, lo que tenga en producto, y luego el producto no se vende, el cerebro de inmediato te engaña y te dice, ya perdiste el dinero, lo vas a perder. Y no es así.
Al final del día tienes el dinero en producto. Mira, el dinero en el banco se está devaluando. Esa es una realidad. La inflación se lo está comiendo. Cuando tú tienes el dinero en producto, ese producto se va a revalorizar. Ya llegue diciembre, llegue enero, llegue a noviembre. O sea, llegan festividades 14 de febrero, así 14 de mayo, 10 de mayo, 10 de mayo, 14 de febrero. Es decir, el producto se va a revalorizar de acuerdo a la festividad que se está acelerando. Pero normalmente se va a mantener. Se va a mantener por mucho tiempo el valor del producto. ¿Qué significa eso? Que vamos a imaginar que inviertes 3 mil pesos, por algún motivo te equivocaste con la selección del producto, no hay problema, el dinero sigue estando ahí, el dinero no lo perdimos, el dinero sigue estando ahí. Y lo peor que podría pasar es que hagamos una estrategia de liquidación, de tal manera que con que regrese la inversión para ir por el siguiente producto, está bien, porque tengo capital, tengo flujo efectivo para ir por un segundo producto. Vamos a imaginar que el segundo producto igual no se vendió porque elegí mal. Bueno, estrategia de liquidación, provoco recuperar la inversión por lo menos y voy por un tercer producto. Y yo siempre le planteo a las personas, a ver, si estuviese escrito en piedra, si estuviese escrito en la palabra, si estuviese escrito así sobre una roca, que el producto número 4, 5, 8, 12 te van a hacer millonario, ¿estarías dispuesto a pagar el precio de buscar el primero, luego el segundo, luego el tercero y que no se vendan? Todos me dicen, pues sí. Si el séptimo producto se va a vender y me va a llevar a los millones, sin duda lo haría. Pues eso es lo que va a Oye, Luis. pasar. ¿Cómo? Oye, de hecho, hablando de esto, nuestro primer producto, la primera publicación, es nuestro producto estrella, ahorita. La suerte del campeón, me Bien. encanta, me encanta decir una expresión que me gusta mucho que dicen, la suerte del campeón. Y eso cuando la traes, y tú dijiste que eras de vibraciones. Lo que ocurre es que ese producto lo sentiste, lo vibraste, supiste. Y me encanta, qué bueno, fantástico. Fíjate, usted le dieron el primero. Pero si ese producto hubiese sido el séptimo, Carla, igual yo sé que hubieras pagado el precio. Te hubiese sido por el primero, luego el segundo, luego el tercero, hasta que le demos. No, muy bien, Sí. fantástico. Pero es eso. Otra vez, para la persona que piensa que se requiere mucho dinero, es mentira, puedes arrancar con cero. Para la gente que cree que vas a perder el dinero si invertiste 1.000, 2.000 pesos, es un error también. Entonces, es un negocio muy noble el e-commerce. Adelante, hermano. Oye, qué genial. Ahora, cuéntanos un poquito cómo ha sido este viaje, ¿no? Este viaje a través del crecimiento dentro de la familia. Porque, digo, vamos en esta etapa, digo, yo lo veo como una historia de Netflix, ¿no? O sea, estamos en la etapa donde arrancaron con cosas usadas, luego pidieron un préstamo de 5 mil. Después, ¿qué sucedió? No sé, después de 2, 3 meses empezaron a facturar. Explícanos un poquito cómo ha sido su crecimiento, si puedes recordar esos meses, cómo fue creciendo la facturación. ¿Lo recuerdas, Carla? Sí, de hecho hubo un punto en el que caímos en la zona de confort, o sea, tuvimos unos meses difíciles donde no podíamos subir y no podíamos subir porque no estábamos como que ya habíamos aprendido lo que habíamos aprendido y necesitábamos aprender más. Y creo que fue en el momento en el que tomamos la oportunidad de entrar a Tribu. Y ahí fue cuando nos empezaron a dar de pedradas de que es que les falta esto, les falta esto, les falta esto, y hay que hacer esto también, y ya cambió esto. Entonces, era como que al principio, honestamente, uno piensa que, ah, ok, ya tomé el curso, por ejemplo, de Facebook. Ya lo tomé y ya, para siempre es eso, y con eso tengo, porque Facebook siempre va a ser igual. Y yo, de hecho, tengo una frase que una vez compartí en mi TikTok que decía que el error de un emprendedor es pensar que lo que te funciona hoy te va a funcionar para siempre. Entonces, caímos en eso, o sea, y así, pues todos somos humanos, todos vamos a cometer errores, pero que al final de cuentas se convirtieron en aprendizajes, porque entramos a Tribu, empezamos otra vez a alimentarnos, y luego veíamos otro curso que sabíamos que nos hacía falta y volvíamos a entrar. Entonces, sí hubieron momentos donde teníamos muchas dudas, en Mercado Libre también, donde los reclamos nos afectaban mucho porque no sabíamos cómo manejarlos. En cuestión de también, pues no es fácil tener un negocio en una relación porque pues son dos personas con dos mundos diferentes y yo me imagino que es igual tener cualquier tipo de socio, ¿no? Porque uno piensa que esto va a funcionar y el otro piensa que esto otro va a funcionar. Y como les comento, Miguel es muy organizado y yo soy mucho de ideas, ok, se me ocurrió esto y casi siempre me funcionan,
Pero cuando no me funciona, me funciona la parte de Miguel. Entonces es una complementación de personas que sí me gustaría recalcar lo que no, pues no es necesario siempre tener una persona que piense, sienta y haya crecido tal cual como tú, porque pues pueden chocar, bueno, si chocas con cualquier persona, porque al final de cuentas son dos mundos diferentes, pero el punto es que pues sí es bueno buscar dentro del emprendimiento personas que tengan a lo... Así, a lo, se me olvidó la palabra, pero buscar en el mundo del emprendimiento personas con los mismos Afinidad. sueños y Afinidad. Ajá. motivaciones, sí. No, no tiene que ser la misma actitud, no tiene que ser la misma vibra, no tiene que ser el mismo aprendizaje de niñez, pero sí la misma meta, los mismos sueños o parecidos. Y pues así como les comentaba, aquí en el mundo del emprendimiento suele ser solitario, pero ahora ya no lo siento así porque necesitamos algo y corremos a ustedes. Incluso personal, porque yo ya recurrí una vez a ustedes, a Tribu, para que oraran por mí. Entonces, no sé, ya dejó de ser solitario, ya estoy en un punto donde me siento apoyada, donde nos sentimos Miguel y yo apoyados y soportados por todos ustedes. Y hay mucha gente que también se siente soportados por nosotros, que nos hablan y nos dicen, oye, aquí estamos batallando y nosotros les ayudamos, para que también ese proceso que nosotros pasamos, tratemos de ayudarle a alguien más para que no sea él mismo, sino que sea un poco más fácil. Y pues así ha sido el proceso en todos estos, creo que llevamos ya casi 2 años, 1 año 8 meses más o menos, de muchos aprendizajes, de caídas, de zonas de confort, de enojos, peleas, de cosas, pero que al final de cuentas el resultado es lo importante, que ha sido pues un crecimiento tanto personal como laboral. Wow, híjole, es que se me pone hasta la piel chinita, ¿no? O sea, hay dos puntos que resalto. Uno, el estaba estancado y di el paso a Tribu, o sea, a otro escalón y me abrieron, ¿no? Y de repente mi facturación creció. El otro es este sentido de abundancia, ¿no? Ya en Tribu es el sentido de toda Tribu y bueno, y de toda la familia, porque se expande toda la familia, es me ayudan, pero yo también ayudo. Pero adelante, hermano. Sí, hay varios puntos que quiero señalar acá. Quiero empezar por algo llamado la red de soporte, y eso es muy importante. Porque un emprendedor puede fracasar, y no solamente un emprendedor, sino una persona en la vida misma puede vivir lleno de dificultades, porque no tiene una buena red de soporte o un buen sistema de soporte. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el dinero no es lo más importante, las ventas no son lo más importante son las relaciones, lo más importante son las personas que te rodean. Hay una historia que me encanta de Donald Trump, lo platica en su libro, me parece que es en el de Queremos que seas rico, no lo recuerdo bien ahorita, pero él platica justamente la historia en la que él, siendo ya una persona multimillonaria, un magnate de los negocios, con base en malas decisiones que tomó, se va a la quiebra absoluta. Y él platica cómo no solamente había quebrado, sino que además él era mucho más pobre que un vagabundo. ¿Por qué más pobre que un vagabundo? ¿Por qué? Porque un vagabundo no tiene deudas. Un vagabundo simplemente no tiene absolutamente nada. Él dice, yo económicamente era más pobre que un vagabundo porque yo tenía deudas millonarias. Y él platica cómo consigue salir de ahí y hace la analogía con el vagabundo. La diferencia con el vagabundo que no tenía deudas y él era más pobre económicamente porque sí las tenía, radicaba en que el vagabundo no tenía una red de soporte, no tenía un sistema de soporte y él sí tenía. Tenía amigos presidentes, tenía amigos políticos, tenía amigos empresarios. Entonces es muy complicado que si tienes un amigo que a lo mejor es psicólogo, que si tienes un amigo que es presidente, que si tienes un amigo que es sumamente religioso, que si tienes un amigo que sabe el emprendimiento, que si tienes un amigo que tiene dinero, fíjate la cantidad de ingredientes que están ahí. Y en función de uno tener un buen sistema de soporte, difícilmente va a caer uno. Pero no se trata únicamente de tomar valor, se trata de lo que bien dijiste, Carla. Se trata de que cuando uno está bien y que incluso aunque uno no esté bien, voy a ese punto, podamos servir. Si yo estoy bien en mi negocio, física, mental, emocional, espiritual o en alguna de esas áreas, que yo pueda contribuir a mi red de soporte, porque es un sistema de soporte en donde yo también soy soporte para otra persona. Es muy difícil. Cuando tú tejes una red como esa, es muy difícil caer.
y eso lo volteamos a ver poco las personas. El activo más importante que tiene Carla, que tiene Carlos, que tiene Luis, que tiene Miguel, que tenemos todos, es nuestro sistema de soporte. El dinero se puede terminar con una mala decisión, pero si cultivas una gran red de soporte, difícilmente vas a caer. Oye, Luis, pero entonces en ese sistema de soporte únicamente somos valiosos y podemos servir. No necesariamente tienes que estar bien para poder servir. De hecho, es otra cosa muy importante. Cuando una persona está triste, cuando una persona está cayendo en un momento complicado, una muerte, una ruptura amorosa, o alguna situación complicada, una de las mejores medicinas, no nada más para el cuerpo, sino para el alma, es el servicio, la contribución. Cuando tú te tomas el tiempo de tú no estar bien, pero te pones a ayudar, a servir, a lo mejor ir a un orfanato, a lo mejor ayudar en un asilo, a lo mejor a la persona de la esquina que está limpiando el cristal, cuando tú te pones a servir, pareciera magia. ¿Cómo automáticamente empiezas a sentir algo diferente dentro de ti? Por eso es que en muchas doctrinas, o incluso en lugares tipo alcohólicos anónimos, neuróticos, etcétera, una de sus principales herramientas es la ayuda. Por eso hay padrinos, ¿no? El padrino le ayuda a otra persona porque le ayuda es también para él mismo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para culminar, el sistema de soporte es tremendo, Carla, nunca lo descuides, ¿de acuerdo? Siempre tener un sistema de soporte saludable, al cual le pueda servir y al cual te pueda servir también, para siempre, cuando haya un declive, podamos ir hacia adelante. Y el segundo punto que quiero señalar, de algo que me encantó que dijiste hace un ratito, dices, es que empezamos a crecer mucho, estamos bien, que hasta parece que ha sido lineal el crecimiento. Me encanta cuando ocurre eso. Después también comentaste, tuvimos una zona de confort, donde hubo un pequeño declive. Pero eso quiero que sepas que es totalmente normal. Por ejemplo, yo como emprendedor, como empresario, como inversionista, como que me gustan todos estos temas de los negocios, sé que el crecimiento no es lineal, pero tampoco la caída es lineal. ¿Qué significa eso? Que hay subidas y bajadas, es cíclico, nada sube para siempre, nada baja para siempre, pero lo que es importante es que subamos, hay un retroceso y lo sepamos, hay que saberlo para que lo recibas hasta con amor y con calma. Hay una subida, hay un retroceso, hay una subida, hay un retroceso, hay una subida, hay un retroceso y hay una subida. Es cíclico, nada sube para siempre, nada baja para siempre. Entonces, cuando venga de repente ese valle y esa cresta en donde están bajando las cosas, lo abracemos con amor y con inteligencia, porque es normal, es natural que ocurra eso. Eso en tus emociones, en tu mentalidad, en tu negocio, en todo es natural. Los valles y las crestas, es normal. Lo que tenemos que hacer es tener las herramientas que nos permitan, de ese retroceso, poder tomar el impulso para subir. Y quiero finalizar con esto. Tú lo dijiste y me encantó, y que toda la comunidad que está aquí conectada en YouTube, un montón de gente conectada, simultánea, lo entienda. Tú no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que creó ese problema. No lo dice Luis, lo dijo Albert Einstein. Tú no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que creó ese problema. Vamos a asumir que tu problema es que estoy atorado en una facturación de 100 mil pesos. El nivel de conciencia que tienes es lo que te llevó a 100 mil pesos. Si tú quieres llegar a 300, tendrá que incrementar tu nivel de conciencia, tu nivel de pensamiento. Tú no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de pensamiento que creó ese problema. Llámese que las ventas cayeron o están en un techo de cristal. ¿Qué hay que hacer? Lo que bien hacen ustedes. Invertir. Y déjame te cuento algo que pasa conmigo. No te voy a decir que me las sé todas porque no me las... Entre más sabes, te das cuenta que no sabes. Porque lees un libro que te redirige a otros 20 libros y dices, no, o sea, qué poquito sé. Pero lo que voy con esto es que en muchas ocasiones uno nada más, me pasa seguido, ¿eh? Compro un curso únicamente para aprender un módulo específico. O sea, todo un curso de 20 cosas y nada más lo compré por el bono 3 o por el módulo 4. Eso ocurre y nunca dejes de hacerlo. Nunca, Carla, nunca dejes de hacerlo. Mantente invirtiendo en ti, en tu crecimiento. Ese nivel de pensamiento es lo que te va a llevar a un negocio de eventualmente los millones. Que ya sé que los han facturado, pero quiero que lo hagan por mes. Vamos a seguir avanzando, hermano. Genial. Oye, Carla, y cuando digo, ahora que ya nos cuentas que Tribu les ayudó mucho a resolver algunos temas y todas estas ya mentorías que se tienen en Tribu. Ahora, cuéntame un poco a partir de ahí, o más o menos, ¿en qué nivel de facturación estaban ya entrando a Tribu y en cuánto ya van ahora mismo? Para que un poquito la familia entienda
esta parte del crecimiento que han tenido. Pues una cifra exacta no me acuerdo, pero antes de entrar a tribu, yo creo entre 10 y 20. O sea, estábamos así súper bajos. Y entrando rápido a los 2, 3 meses, subió a el triple. O sea, subió el triple en 2, 3 meses porque, o sea, en haber entrado a tribu teníamos acceso a más clases que nos pusimos a ver de inmediato y fue como no sé, como algo bien padre, pero a la vez como todo emprendedor que quiere comerse el mundo completo de una sola mordida, nosotros decíamos como, ¿por qué no sabíamos esto antes? O sea, ¿por qué hasta ahorita? Pero bueno, todos tenemos nuestro momento como para saber lo que hay que saber, pero también pues es necesario buscar el conocimiento, ¿verdad? Porque a veces, bueno, ya hablando de este tema, a veces vemos a Dios como un banco, a Dios como un profesor, a Dios como dame, o sea, Dios me va a enseñar, Dios me va a dar. Dios te da, en mi pensar, y respeto a mis pensares, ¿verdad? Dios te da las herramientas, te pone a las personas, te pone sobre las herramientas que es el internet, no sé, tu computadora, tu teléfono, y las personas son, por ejemplo, en casos naturales de la vida, no sé, un doctor, un psicólogo, y en nuestro caso, mentores, personas que saben acerca de negocios, que no saben a lo mejor cómo funciona el hígado, por ejemplo, pero saben cómo funciona el internet, cómo funciona Mercado Libre, cómo fluye. Entonces, Dios nos da a estas personas, Dios nos da estas herramientas, nos da a nosotros esas habilidades y dones para trabajar, para ganar dinero y poder a lo mejor pagar un curso. Porque no es como que quedarse así y luego, no, pues Dios me va a dar para meterme a tribu. Y es como si dijéramos, pues Dios es un banco. O sea, no, Dios nos da la oportunidad de hablar. Algunas personas no saben hablar, pero pueden ver. Algunas personas no pueden ver, pero pueden mover las manos. Y así. Entonces, si nos da estas herramientas, ya sea una, ya sean dos, ya sean todas, con eso podemos hacer lo necesario. Para también ser agradecidos con Dios por las oportunidades, las personas y las habilidades que nos da, pues para crecer, para salir adelante. Aunque suene muy bonito, yo sé que es difícil a veces creértelo y pensarlo, porque incluso me ha pasado, pero así es como lo veo yo y así es como a mí me sirve, creerlo. Wow, acabas de dar unas cosas increíbles, pero adelante, hermano. Sí, cuando doy conferencias presenciales, hay algunas personas que suelen acercarse conmigo al final, ya sea afuera, cuando ya me estoy yendo del salón, o sea, que me andan ahí cazando y de repente, pues, me digo, oye, Luis, estuve en el evento y quisiera entrar, pero no tengo dinero. Y siempre mi respuesta es, precisamente por eso tienes que entrar, precisamente por eso. Y es que hay dos formas de entender las cosas. Hay gente que dice, no tengo dinero, entonces no voy a tomar un entrenamiento. Y hay gente que dice, no tengo dinero, por eso tengo que tomar el entrenamiento. Fíjate cómo es un tema de visión completamente, cómo es un tema de visión. Y estoy bien, o sea, algo que les digo mucho en los eventos, principalmente en los presenciales, le digo, o sea, si tú, la gente dice, no tengo dinero, pero si volteas a ver tu casa, tenemos una pantalla de plasma. ¿Se entiende, no? A veces la casa se nos está cayendo, a veces la casa. Me incluyo, yo vivía en una casa muy austera hace 15 años. Se nos está cayendo la casa, ¿eh? Yo vivía en una casa de puro tabique, sin estar aplanado, con techo de lámina. Ah, pero qué bien que tenía una plasma ahí, ¿eh? O sea, bien que tenía una televisión de plasma ahí. O sea, yo creo que era más caro que el mismo cuartito, la pantalla. Entonces, cuando te das cuenta que no tienes un problema de dinero, tienes un problema de prioridades. Tus prioridades son los que donde tenemos un problema. Yo creo que cualquier persona que se lo proponga, mira, a veces pongo un ejemplo tan crudo, tan difícil, que podría ser sacado de contexto, pero sé que estamos en confianza y que estamos en familia, los que estamos conectados. Si ahorita nos llamara y nos dijeran, oye, uno de tus hijos necesita una operación. Es una operación que va a costarte 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos, pero se salva su vida. Se salva su vida el día de hoy. Hacemos lo que sea y le salvamos la vida a nuestro hijo. ¿Les cuento algo? Yo exactamente lo veo igual con un entrenamiento.
Lo veo exactamente igual con un entrenamiento, con invertir en un producto, o sea, en algo que voy a vender, con lo que sea. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es tan radical que pierda un hijo hoy por lo como la operación, pero ¿sabes qué sí puede pasar? Que en el tiempo, derivado de no tener buenos recursos, no pueda darle una buena terapia psicológica, no pueda pagarle un buen hospital, un seguro de gastos médicos, no pueda darle una vida digna, y eso lo deriva a tener más, irnos a vivir a otra colonia. Y eso puede derivarlo en conocer amistades que a lo mejor se drogan, que a lo mejor fuman. Igual va a terminar su vida, probablemente. No en ese instante, pero a lo mejor en el tiempo. Entonces, cuando yo sopeso eso, digo, no, tengo que entrenarme. Tengo que ir por una vida distinta. Por eso a mí me encanta, porque sé que los que estamos acá conectados entendemos las cosas. Porque esto podría ser perfectamente sacado de contexto en otro lugar. Pero ¿a qué voy con ustedes? Que es fantástico una persona que hace que las cosas ocurran. Yo también creo mucho en Dios, Carla. Hermano, tú también lo sabes. Yo también creo muchísimo en Dios. Y siempre estoy orando para Dios, comunicándome con Dios, poniendo todo en manos de Dios, agradeciéndole por mis dones y mis talentos para ponerlos al servicio de la gente. Pero también lo tengo claro. Y hay un chiste que yo cuento mucho, que dice, ahí está un lanchero, se va a mar abierto, se le hunde la lanchita, se le empieza a quemar. Y empieza a orar con Dios, por favor, sálvame, ayúdame, te voy a dar esto, te voy a dar esto otro, no me dejes solo. Y de repente llega un avión y le avienta ahí una soga. Y le dice, no, vete porque Dios me va a salvar. Y de repente llega un barco y le avienta un salvavidas y se lo regresa y dice, váyanse porque Dios me va a salvar. Llega un helicóptero, le avienta unas escaleras, súbete. No, váyanse porque Dios me va a salvar. Se muere al final. Se para frente a Dios y le reclama, ¿por qué no me salvaste? Y le dice, no seas tonto. Te mandé un helicóptero, te mandé un avión y te mandé un barco. ¿Qué significa eso? Lo que nos platicabas justamente, Carla. Significa que nos va a llegar la ayuda en función de lo que estamos buscando, mentores, un préstamo, un entrenamiento, producto, pero al final nosotros somos los que debemos tomar acción. Si no tomamos acción, no va a ocurrir nada. Pero adelante, hermano. Oh, genial. Oye, también me quedé pensando, Carla, que ya te ha tocado vivir la experiencia de juntas de familias dos veces. Cuéntanos un poco para la parte de la familia, ¿cómo han vivido estas experiencias tú y Miguel, ahora que fueron primero a México y luego a Guadalajara y que ahora nos espera Veracruz, ¿no? En enero y que posiblemente haya otro evento antes de eso, pero cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en estas juntas de familia? Pues está increíble porque para empezar es un buen motivo, una buena excusa para salir un poco de tu alrededor, de lo que ya conoces, de lo que normalmente haces. Para empezar, eso está bonito porque puedes aprovechar y ver otras cosas. Está padre también porque conoces personas con otras costumbres, a lo mejor hasta con otro, ¿cómo se dice? O sea, que hablan diferente, que viven en México, pero hablan diferente. Y luego con estas personas que tienen otra historia, por ejemplo, he conocido la mayoría de mis amigos de tribu son personas mayores que yo, no sé, a lo mejor, bueno, incluso hasta 3 veces mayores que yo, y se me hace bien bonito porque, o sea, tienen tantas cosas, tantas experiencias que compartir. También conocí ahí a nuestra amiga Mari Carmen, que nos juntamos casi casi que una vez al mes y luego regresamos. En la última junta regresamos motivadísimos. O sea, ya queríamos llegar y poner todo en práctica porque nos habían motivado tanto las personas. Nos habían motivado tanto ustedes, el ambiente en el que estábamos conviviendo. La sensación de soledad, porque pues en Torreón casi no hay personas de tribu, se desapareció y era como todo muy bonito y las personas nos sentíamos hasta influencers porque las personas nos pedían fotos, obviamente para el recuerdo, pero uno se emociona. No, no, nada más para el recuerdo, Carla. Ustedes, o sea, esto nunca lo dudes de ti ni de Miguel. Ustedes son de verdad figuras de autoridad en la comunidad. Ustedes son personas que inspiran y ustedes son personas que acá son muy amadas y que además son referentes. No importa que tengas 20 o que tengas 60 o 70, tus resultados inspiran a otras personas. Yo te juro que acabando esta entrevista, va a haber gente que se va a salir de aquí, de la entrevista en YouTube que está conectada,
y se va a ir a jalar a trabajar. ¿Por qué? Porque la inspiraste. Esas fotografías, créemelo, que no son nada más del recuerdo, son porque inspiraste a algunas almas, te lo prometo. Pero adelante. Sí, gracias. Pues sí, y pues compartir todo eso con personas que nada más habías visto en fotos, que nada más habías escuchado en audios, que nada más habías visto en videos o en mensajes, y verlas tal cual como un humano y ver sus ojos, sentir su vibra, abrazarlos. O, por ejemplo, volver a ver a personas que ya admirábamos y ya queríamos, como a Irmita. Pues es una experiencia muy bonita, que de verdad veníamos bien relajados en el avión, pensando como que qué vamos a hacer, cómo vamos a crecer. Y personalmente veníamos también súper motivados, como les comento, felices, nostálgicos, porque pues fueron 2 días y no, a veces quisiéramos estar pues todo el año con personas como ustedes, como sabemos que pues no se puede, pero aún así disfrutamos mucho de estas convivencias, la verdad. Wow, ya estamos trabajando para que sean más seguido, pero es increíble lo que se vive en las juntas de familia. La verdad es que la transmisión de información, la energía, todo, ¿no? Pero adelante, hermano. Sí, no, la junta de familia es lo más increíble. Y si te vas dando cuenta, Carla, cada vez le vamos subiendo la forma en la que lo hacemos, lo queremos cada vez ser más, o sea, en el contenido más padre, en la convivencia más increíble. Mejoramos también, nos encanta mejorar nosotros. Logísticas, velocidades, lo que hicimos al día siguiente, ahora que nos fuimos a estar ahí turisteando, que nos fuimos después a comer al restaurante con la música. No, o sea, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque vamos a. Primero, mira, es que esto es bien importante, o sea, yo siempre lo he dicho, si tú quieres tener un resultado, ocupas de tres factores. Uno es el mentor, requieres el mentor, la persona correcta que te ayude a tener el resultado, alguien que ya lo haya vivido y que te enseñe. Lo segundo que ocupas es la información precisa y veraz, información, porque aparte del internet todo cambia en 6 meses, es demasiado rápido, llegan jugadores nuevos demasiado rápido también, o sea. Es muy rápido, es muy bien pagado, pero claramente que si es muy bien pagado, claramente van a llegar jugadores y va a cambiar el asunto rápido. Pero yo creo que el mentor es tremendamente importante, creo que la información precisa y veraz es tremendamente importante, pero hay algo más importante, el contexto. El contexto. ¿A qué me refiero con esto? Ahí te va un caso. No sé si te recuerdes a Carlos Hernández, estuvo en el evento allá. Bueno, Carlos Hernández cuando llegó, llegó con un problema. ¿Por qué? Porque había creo que vendido el mes anterior como 50 mil pesos, pero luego tuvo una situación compleja y demás, y se metió en una dificultad. Bueno, cuando llega ahí, me platica la dificultad, compartimos un poquito, bueno, para no hacer la historia muy larga. Siguiente mes, 150 mil. Siguiente, 2 meses, 200 mil. Luego llegó a 250 mil, y tú dices, Dios mío, ¿pero por qué es eso el contexto? Porque el contexto involucra vibración, involucra energía. Involucra aprender de alguien que tiene 70 años, pero involucra también aprender de alguien que tiene 24 años. E involucra aprender del mentor, e involucra estar en la alberca, e involucra estar en la comida. Y es que yo siempre también lo he dicho, los verdaderos secretos y la verdadera revelación de las cosas se encuentra en muchas ocasiones en esa comida, en los tacos que te avientas con el mentor o con el amigo o con el colega del negocio y ahí salen ideas extraordinarias. El próximo enero. Vamos a estar en Veracruz. Por supuesto, Carla, estás invitadísima. Me gustaría verte ahí. Me gustaría ver a Miguel. En enero va a ser en Veracruz, en la playita, además, ahora. ¿Por qué es importante? Porque uno en un principio puede pensar, ah, me voy a gastar, no sé, 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos, pero eso se va a terminar convirtiendo en 200 mil mensuales, 100 mil, 400 mil mensuales. Es una inversión minúscula en comparación de lo que podría ganar. Y finalmente, ¿por qué es tan importante estar en los eventos? Porque siempre, y esto te lo juro, me pasa a mí también. Me pasa aquí mismo en la empresa, en mis negocios, en mis cosas. ¿Qué me ocurre? Me doy cuenta que cuando ya paso demasiado tiempo estático en mi zona de confort, ya ni me fluyen las ideas, ya ni vibro, ya ni lo disfruto. En cuanto empiezo a ir a eventos, empiezo a hablar con otra gente, empiezo a hablar con mis alumnos, empiezo a hablar con mis mentores, todo eso, empiezas a mover las energías. Y mover las energías lo es todo. Por eso creo que el contexto, y lo creo al 100%, es lo más importante. Puedes estar medio güey en la técnica, pero mientras traigas la vibra y la energía y la actitud,
Te juro que las cosas ocurren. Y eso se conquista en los eventos presenciales. Por eso voy a estar contentísimo de abrazarte a ti y a Miguel en enero en la Junta de Familia y a toda la gente que está conectada. Los quiero ver allá todos. Seguimos, hermano. Genial, pues híjole, se nos ha ido volando esta hora. Por ahí tenemos muchas preguntas en el chat. Preguntan, por ejemplo, Lisandro, que ¿en qué marketplace vendes, Carla? Ahorita estamos en nuestra fanpage, en Facebook, en Mercado Libre, y estamos ya en proceso. De hecho, hoy tengo una junta porque nos están haciendo nuestras dos páginas web. Wow, fantástico. Muy bien. Genial. Oye, y ya para ir terminando, porque se nos acabó el tiempo, se nos pasó, a mí se me pasó volando, cuéntanos algo que le quieras comentar a la comunidad de tu experiencia, algunos consejos que les puedas dar para llegar a las 6 cifras, porque hay que entender que Carla y Miguel ahorita nos platicaban todo su proceso, pero ya están en las 6 cifras y a la mitad de las 6 cifras del camino, ¿eh? O sea, ya. Digo, yo ya los veo en un año más con las Las siete siete. cifras, ¿no? Pero cuéntanos un poco, ¿qué consejo le darías a los que vienen iniciando, a los que van en su proceso? Digo, sé que pueden haber miles de consejos, pero algunos importantes que les quieras transmitir. Ahorita el primero que se me viene a la mente es haz las cosas aunque no tengas ganas, porque a veces funcionamos solamente cuando estamos felices, cuando hay dinero, cuando las cosas van bien con nuestra familia, con la pareja, con los amigos. No está bien. Eso para mí ha sido una lucha, porque así es como mi mente funciona, nada más cuando tiene ganas. Pero me he esforzado tanto y quisiera también que ustedes se esforzaran y dieran su 1000% cuando tienen un cero. O sea, porque a veces normalizamos el, bueno, me siento mal. Pues voy a estar tirada en la cama una semana. Entonces, dejamos que el tiempo pase, las cosas van, sí, van cayendo todavía, cayendo, cayendo, cuando en realidad lo que necesita nuestro ser, nuestra vida, lo que realmente quiere el universo de nosotros es, ok, estás pasando por un momento difícil, no tienes ganas, no tienes motivación, pero tienes disciplina. Tienes disciplina. Y bueno, ok, un día te puedes quedar tranquila, todo va a estar bien, bla, 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 esto y el otro, pero tienes que salir adelante aunque no tengas ganas. Si no, no tiene sentido estar en esta vida, y es algo que yo les comentaba hace como 2 o 3 semanas, que yo estoy diagnosticada con ansiedad y depresión y otras cosas. Entonces, yo cuando tengo mis episodios de depresión, no puedo salir. No puedo trabajar, no puedo, déjenme decirles que no puedo, porque sí he podido, sí lo he logrado, y gracias a que no le hago caso al no tengo ganas, no tengo motivación y me pongo a hacer lo que tengo que hacer, mira, se me olvida. Obviamente hay un proceso detrás de eso, voy al psicólogo y al psiquiatra porque me han comentado muchas veces, pues ve y atiéndete, pues ya me atiendo, pero también está la parte de que uno tiene que buscarle, o sea, porque puedes ir a terapia, puedes ir al psicólogo, al psiquiatra, puedes ir a centros de ayuda, puedes estar en tribu, puedes estar en lo que tú quieras con Donald Trump a un lado, pero si no lo haces, si no haces algo extra por ti, aunque no tengas ganas, si no dejas de apapacharte tóxicamente, porque hay apapachos tóxicos que nos damos a veces, no va a haber un crecimiento, porque solamente vamos a actuar unos días, y cuando no tenemos ganas, pues no. Y cuando no hay dinero, pues ¿para qué si no va a haber, si no hay por algo? Entonces, ese es mi consejo, actuar aunque no haya ganas y no haya motivación. Siempre y cuando haya disciplina, haya amor propio, porque lo hacemos más que nada por nosotros. O sea, Miguel hace su esfuerzo por él y sus resultados me contribuyen a mí. Yo hago mi esfuerzo por mí y mis resultados contribuyen a él, y al final de cuentas también a mi familia, porque les puedo comprar, les puedo invitar, y a mis amigas porque me ven feliz, porque me ven prosperando, y a la gente de afuera porque ven mis TikToks y se motivan. Entonces, no nada más, o sea, lo hacemos por nosotros, pero al final de cuentas los resultados los disfrutan todos los demás. Y pues ese es mi consejo, y obviamente siempre, siempre decirnos, ok, lo que siento y lo que pienso es válido, pero
Voy a decir una grosería, perdónenme la grosería, Dale, pero a dale. chingarle. Entonces, Muy bien. pues ese es mi consejo. Wow, qué consejo, qué consejo. Y de verdad es que, híjole, yo me quedo muy emocionado porque sé que tienes más consejos, ¿no? Pero ya habrá una tercera donde nos explayes todavía más consejos. Pero el tema de estar luchando con muchas cosas, incluyendo tu química interna, ¿no? Que es complicado. Te felicito por eso, porque eres una súper guerrera, Carla. No solamente porque lo que nos acabas de contar es revelador, sino porque sé las luchas que estás haciendo y sé de cualquier emprendedor tiene luchas internas, ¿no? Y la mejor, dicen que la lucha más difícil es con uno mismo, ¿no? Y a quien tenemos que vencer es a uno mismo, a nuestro ego, a como lo queramos llamar. Pero te felicito porque lo estás sacando adelante, ¿no? Porque primero que nada, eres una inspiración para toda la familia X. Te reconocemos un montón lo que estás haciendo. Ahorita al final nos vas a decir tu TikTok porque vas a tener nuevos seguidores, eso es un hecho. Pero la verdad es que gracias por existir, gracias por todo lo que haces por nosotros, gracias porque eres muy valiosa para toda la familia, gracias porque eres valiosa para mí y para Luis, lo sé, porque nos haces aprender muchísimo, no solamente a toda la familia, sino a mí en lo personal mucho. Y bueno, y espero verte pronto, ¿no? Verte pronto porque quiero abrazarlos una vez más a ti y a Miguel y espero que sigan los éxitos, ¿no? Pero bueno, adelante, hermano. Pues ya prácticamente para cerrar, porque ya se nos fue el tiempo y la verdad ni lo sentí. La verdad me lo disfruté muchísimo, la platicada que nos aventamos el día de hoy. Me encantó lo que hablaste y quiero cerrar con esto, ¿no? La parte de la disciplina. ¿Qué es la disciplina? La forma en la que yo lo expreso es, la disciplina es el arte de liderarte a ti mismo. La disciplina es el arte de liderarte a ti mismo, de hacer las cosas cuando las tengas que hacer, tengas ganas o no. Hacer las cosas que se tienen que hacer, tengamos ganas o no tengamos ganas, porque de eso consta el resultado final. Una persona que suele ser disciplinada, hay una frase que me encanta que dice, la rutina te libera. ¿Y a qué se refiere esta frase específicamente en los negocios? La rutina te libera, es una forma de expresar que mientras hagamos lo importante y lo que tenemos que hacer, el resultado va a llegar. Y cuando hacemos las cosas y cuando el resultado empieza a llegar, te prometo que esas sensaciones de angustia, de tristeza que podemos estar sintiendo empiezan a desvanecerse. ¿Por qué? Porque empezamos a avanzar y a movernos hacia adelante. Y me quedo con la parte de decirte, Carla, que la verdad es que el mensaje que le dejas a todas las personas que están acá hoy conectadas, y que por cierto, les pido que le escriban a Carla ahí en el chat de YouTube, escríbanle todo lo que piensan de ella, ¿de acuerdo? Vamos a mandarle amor a Carla si les ha aportado algo hoy, déjenselo ahí a Carla para que lo vaya a leer acabando este evento, ¿vale? Dejen ahí qué piensan de Carla. Pero lo que quiero decirte justamente, Carla, es que te respeto mucho y que te honro mucho como ser humano. ¿Por qué? Porque te toca afrontar con cosas complicadas, ¿eh? O sea, no es nada sencillo. Cuando dijiste, empecé sin dinero, eso es un obstáculo y un reto que tenemos que superar a través de la visión que ya hablamos. Pero luego no nada más es enfrentarnos con los putazos de la gente allá afuera, de la competencia, sino los putazos que tenemos el tiro que nos aventamos interno con nosotros mismos. No nada más es el tiro que nos tenemos que aventar con la competencia, el tiro que nos tenemos que aventar con el proveedor, con el chino, con el importador, con la aduana, con quien está publicando lo mismo que yo y se está matando en el precio. No nada más es enfrentarnos con ellos, sino en muchas ocasiones es enfrentarnos contra nosotros mismos, con nuestras ideas, con nuestros pensamientos que nos bombardean y que nos llegan 30 pensamientos por segundo y que suelen ser negativos. Y esos pensamientos nos llevan a estar tristes, deprimidos, ansiosos, angustiados, o sea. Es una lucha la que hay que desarrollar. Y si tú estás ganando esta pelea, porque la estás ganando, Carla, ¿eh? De eso no tengas la menor de las dudas, ¿eh? De eso no permitas nunca que un pensamiento te diga lo contrario, porque no es cierto. La batalla la estás ganando, pero no por poquito, estás goleando. Estás goleando. O sea, hay personas que no tienen problemas económicos, hay personas que no afrontan las cosas que tienes que afrontar a nivel de salud, etcétera, etcétera. Y nada más sueñan con algún día tener un negocio, no de 6 cifras como tú. De 2 cifras serían felices, de 3 cifras serían felices. Créeme que vas ganando el partido y vas goleando, ¿ok? De eso que no te quepa la menor duda. Te respeto mucho, te honro mucho, te admiro mucho también. Carla, eres un gran ser humano, primero como persona y luego como emprendedora. También te respeto como emprendedora. Y a Miguel también, sin duda. Y la verdad es que estás inspirando y estás motivando. Es que después de esta entrevista, no puede existir una sola persona que pueda poner un pretexto. Es que en serio, ¿eh? O sea.
¿Qué pretexto podrían poner? Fíjate esto que ponen por acá. Ponen super guerrera. Ponen por acá. Saludos, Carla. Muy enriquecedor. Super mensaje, Carla. Gracias por enseñarnos que se puede y que la lucha es todos los días y desde adentro. Te felicito por ser una gran guerrera. Te admiro y espero poder tener el placer de conocerte. Bueno, eres una chingona, Carla. Qué padre, Carla. Muy agradecida con tus palabras. Bueno, ya luego tú vas a venir a leer lo que la gente está comentando acá. Pero adelante, man. Bien, pues llegamos al final. ¿Algunas palabras finales que nos quieras compartir, Carla? Pues nada, les mandamos mucho amor y muchos abrazos a todos. También de parte de Miguel, a él le hubiera encantado estar aquí, pero básicamente escucharme a mí es escucharlo a él, entonces no hay mucha diferencia. Así que bueno, no, les agradezco mucho a los que vieron esto y pues les mando muchos abrazos y muchos besos y muchas buenas vibras también. Genial, pues te mando un abrazo al estilo X y hermano, nos estaremos viendo pronto. Adelante, hermano. Antes de que nos vayamos, ya para despedirnos, quiero que le hagas llegar estas palabras a Miguel, Carla. ¿Puedo? ¿Te puedo comentar y le dices? Sí, claro. Haz de llegar este mensaje a Miguel de mi parte. Dile que es un hombre de los que ya hay pocos. Quiero que sepas eso. Y especialmente para la edad que tiene, ¿ok? Es una edad en la que a los 20 uno está perdiendo el tiempo, haciendo pendejadas, o sea, desperdiciando el tiempo, ¿ok? Y es una persona que está emprendiendo, que en un momento determinado te apoyó y tú lo apoyas a él, lo sé, son un gran equipo. Pero eso que le contaste sobre el préstamo, sobre la ayuda, cosas así, ya no son a veces tan comunes, ¿sabes? Y son pequeños detalles que yo volteo a ver y que me ponen muy contento. Es un gran hombre, es una gran persona. Me encanta saber que está para apoyarte siempre, que te quiere muchísimo y que además jala fuerte hacia adelante, igual que tú. Yo sé que lo que te dije, lo que tú nos dijiste, sé que él también hubiese dicho lo mismo porque están en el mismo mundo. Así que felicítalo mucho de mi parte. Dile que también lo respetamos y lo admiramos y que toda la comunidad también sabe quién es Miguel. Y es muy escuchado. Ustedes dos son muy escuchados por la comunidad. Así que bueno, de mi parte es todo. Hazle llegar mi mensaje, por favor. Y nos despedimos con un abrazo al estilo X, ¿les parece? ¡Nos vemos!